I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they think. A ver. Sí, se va a bajar la cartera. Son de calidad. Ok. ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ryan Handley. Sean bienvenidos a Override. It's fine. En nuestra última ocasión hemos hecho el capítulo número 2, donde el creador obviamente nos ha puesto ciertos retos. Y bueno, hemos hecho el mapa 2, que incluía dos villas, un cofre y un montón de enemigos. Y era un mapa extenso. Ahora vamos a ver qué nos espera en el mapa número 3. Espectros. Por cierto, saltaba una música de Fire Emblem Sacred Star. Las reglas del nuevo mundo habían sido decididas. El juego ya había empezado. Pero nadie estaba preparado. Aquel que se autodenominaba el señor había lanzado un aviso. Tardaría en enviar pequeños grupos de tropas a la capital. Quería demostrar demostrarle a todo que esto era muy, pero muy en serio. Navi y su grupo derrotaron a los bandidos de la zona y avanzaron lentamente hacia la capital. No obstante, en el camino había algo más que meros bandidos. Habiendo ya caído en la noche, Navi y su grupo buscaban un refugio cuando se encontraban con una realidad espeluznante. Espectros. Se nos ha hecho muy tarde. Deberíamos buscar una tierra para acampar. Sí, me gustaría seguir avanzando para dejar. Por la noche puede ser peligroso. Estamos cerca de un bosque. Yo puedo seguir caminando, pero mañana estaré muy cansada. Es mejor descansar ahora, podemos. Y lo peor podría pasar sería tener que acampar en medio del bosque. Sí. Fyderain no debería tardar mucho en volver, ¿verdad? Nope. Aquí me tenéis. Ah, no me pegues esos sustos, idiota. No era mi intención, estabas distraída justo cuando escuché mi nombre. ¿Has visto algo por la cercanía? Vi un grupo que parecía discutir si entrar o no en el bosque y lo hicieron. Los muy bobos me plantean si detenerlos, pero no quería correr el riesgo. Ya sabes, si eran bandidos y todo eso. También vi a una chica que viajaba sola, pero para serte sincero, si bien ese grupito era a priori, no eran sospechosos, pero la chica sí que lo era. Una chica sospechosa. Además de mi hermana, tiene aspectos sospechosos. ¿Qué aspecto tenía? No debía hablar así de tus hermanas, Ella. Tenía el pelo blanco y la piel muy pálida. Llevaba una espada que daba muy mal rollo. No parecía una persona, la verdad, que quizás sea un NPC, pero daba muy mal rollo para ser uno. Una pregunta, ¿tenía los ojos rojos? Ella, cariño, está oscuro y esa tía daba muy mal rollo. No le vi el color de los ojos. Ah, entiendo. ¿Una de tus hermanas cumple con esa descripción? Sí, Elena es muy borde y nunca muestra afecto, pero si es mi hermana, aún así la quiero. Entiendo. Sinceramente creo que mejor sería no encontrarnos con ella. El otro grupo daba menos yuyu. Me pregunto qué será de ellos en el bosque. Y la música de la Rachel, por alguna razón. Chris. Venga, chicos, que os quedáis atrás. Chris. Creo que entrar al bosque por la noche ha sido una mala idea. David. Nestra. Pues claro que es una mala idea. Ya os lo dije. Calma, Nestra. Nos nerviosas no mejoran las cosas. Hey, mira lo que he encontrado.
¿Y qué verga? Una lanza. ¿Qué está haciendo la espada maestra de Zelda aquí? ¿Cómo que una lanza? Es una espada. Esta es una espada. Sí, vale, pero puede ser una espada. Puede ser una espada, pero no es muy larga. En concepto de espada, ¿te resulta familiar? ¿No sabes qué gigantestra? Cógela. Yo no pienso tocar eso. A mí se me olvidó que esto es lo equivalente a un videojuego. Capaz, si la tocas, active un trigger o algo que nos mate a todos. No, eso es imposible, pero me parece improbable. Ya la cogió yo, anda. Y cogió la espada maestra. Es bonita y muy larga. Pase, Chris, siento que es una larga. La Scorn. ¿Qué ha sido servido? La parte de no toques lo que no debes de suena de algo. Lo veis, los dije que era mala idea. Mierda. Mierda. ¿Qué hacemos? Yo no pienso quedarme aquí quieto y que me maten. ¡Oh, lo corga, Nestra! ¡Espérame! ¿Dónde vas? La salida del bosque no es por ahí. Freya. ¡Ah! ¿Qué ha sido ese grito? Suena a alguien que está en furia. Hemos de ir a ayudar. Espera, alguien se acerca. Es esa chica. Hola, ¿te encuentras bien? Hemos oído un grito y... Navi, cuidado. Oh, no. Aléjate, Navi. No te acerques a ella, es una oscura. Ah, no, you. Ah. Ella. Ey, pegarle a una niña no está bien, métete con alguien de tu tamaño. No, alejados, es una oscura, hemos de huir. Ups. ¿Quién diablos era esa chica? No lo sé, pero era una oscura. A su lado sentía lo mismo que sentía al lado de Elena. Elena, ¿conoces a mí? ¿A la hermana de Ella? No, es otra Elena. No me llevo especialmente bien con ella, pero no es mala persona. Navi, antes has mencionado que esa chica era una oscura. ¿Qué te refieres exactamente? Sí, ¿por qué? Si es porque es parecida, malvada, según Sabi, los oscuros no son necesariamente malos. No es por eso, Ento. ¿Conoces el cuadrado elemental? Agua vence fuego, fuego vence tierra, tierra, tierra vence a viento, que... y viento vence agua. Eso aplica tanto a la magia como a las personas. Luz y oscuridad están por encima de todos ellos y también por encima de otros mutuamente. Y se nota que su afinidad es tan pura que ignora la de los elementos primarios. He visto mucho. He vivido mucho tiempo con Ellen y Elena. ¿Ellen? Ya supongo que eso también explica por qué peleas. Por qué esa pelea iba tan mal. Si vemos enemigos oscuros, debemos de ir con extremo cuidado, pues son extremadamente peligrosos. Aproximados con cautela. Navi, yo. Tranquila, era. Lo más probable es que esté bien. Por un momento temí lo peor. Lo siento. Venga, pongámonos en marcha. ¿Puedo cogerte la mano? Claro. Venga, vamos. Obviamente, los personajes importantes no los podemos quitar, que son Nami y Ella. También podemos seguir llevando a Costa, a Ento y a Faraday. Administrar esto para cambiar arma y objeto, formación y cosas así. Conversaciones. Navi con Chris. Información. Derrotar a todos los enemigos. Navi, Ella muere y Nestra, Chris, Navi muere. Son las condiciones de victoria. Cantidad de dinero actual. Tienda. Tienda básica. O sea, una tienda que proporciona todo tipo de armas, respectivamente. Armas de elemento de fuego, tierra, lanza y etc. A ver, ¿cómo es el guay con cada uno?
37, 31, 20. Todavía no he gastado nada. Por cierto, tengo que pasarle esto a Navi. Y con Faraday tengo que comprarle el nuevo tomo. Tiene... Sí, tiene un tomo. Interesante. A ver, ¿quién tiene él? Aquí está, ok. A ver, todo bien, todo perfecto, como me alegro. Vamos ahora a cambiar las posiciones. Eso era lo que iba a hacer. Ok. No voy para acá. Vamos, tú vas para acá. He estado preparando medicinas para llevar a la capital. Esta en concreto mitiga el daño de los enemigos oscuros. Ten, llévate unas pocas. Agua bendita. Este creo que utiliza espada. Este utiliza espada. Pero al ser enemigas oscuras directamente. Aquí hay una fecha que es level 20. Ok. Y... falta espada. Problema aquí sería que no puedo dejar con... Estás de broma, ¿verdad? Cien por ciento, madre. Hablar con Chris. Creo que la... he despistado, qué miedo, que me... creí que me iba a matar. Nuestra, David se han ido a pelear y me han dejado sola. Disculpa. Ah, por favor, un momento, tú no. El SSH que daba miedo. Ya también nos atacó, ¿estás bien? Parece herida. Gracias, he estado mejor. Mentiría si dijera que me vi muerta por un instante. Este lugar me parece muy feliz, va a ser la capital. Podemos ir juntos, cuando seamos más seguros será el viaje. Parece bien. De paso, así buscamos a Nestra y David. Y le falta la cara y por dejarme sola a Nestra y David. Son mis amigos, viajábamos juntos, pero cuando empezaron a salir les querían entrar en pánico y se tiraron a luchar contra ellos. Cuando las veas se van a enterar. Oye Nestra, ¿no crees que hemos olvidado algo? Ahora que le dice, ¿dónde está Chris? Mierda, tía. No me digas que se ha quedado atrás. Cuando nos vea, vean, nos va a matar. Vale. Vale. Que no cuente el código. Quizás podemos
volver rápido. Aún no está cabreada y nos libramos. Mejor que nada. Por cierto, ¿sabes usar espada? Bueno, no me considero buena, pero ten, quédatela. La encontré en el bosque, según tú le das mejor uso que yo. Es muy bonita. Gracias, le daré un buen uso. Las Naku. El problema es que aléjate un poquito para acá. Gracias. Tengo un poco de. Estos bichos van para acá. Regresamos hasta al. No alcanza. Y ahora finalizamos. Espero que no me mate. Muy bien. 5. Seis. 5. Curamos, que eso era lo que iba a hacer. En el turno anterior. Para tierra. Dos veces. Bien hecho, David. Y ahora salimos de aquí. Ok. No quedan tantos enemigos, quedan por lo menos un total de 5. Y no alcanza. Entonces me está quedando atrás. Y es porque no estoy queriendo utilizar el Brawl Ball del mismo. Pero es que se gasta, obviamente. No voy a usar un arma sabiendo ya una consecuencia. Vinieron refuerzos, o sea, comité de bienvenida. A ver. Toca, entra a la aldea. ¿Según? Según un libro que hay en esta aldea, en el bosque de aquí hay una espada con grandes poderes protegida por una horda de no muertos. Lucha contra ellos cuerpo a cuerpo y suena muy peligrosa. Toma. Hacha de fuego arrojadiza. Ok. Te quedas aquí. Te quedas aquí. No es buena idea dejar todo focus a un solo persona. Y ahora te pongo aquí. Okay, perfecto. Cero. Falta espada. Navi vuelve a subir de nivel. Vamos para ahí. Pum. Pum. No te mental, tengo que comprarle.
la cosa. Tengo que comprarle a ella un nuevo tomo de fuego. Y murió. Primer nivel para esto. Y curamos. ¿Cómo es? Ah, puedo hacer. Ahí la. Por curiosidad voy a visitar esta aldea. Es muy importante cuidar tus de las amistades. Puede que todos seamos diferentes, pero esa diferencia nos hace más fuerte cuando estamos juntos. Por ejemplo, si estás cerca de un amigo tuyo que es de afinidad de él, hacerlo con su serenidad, tu precisión aumenta en un 10%. Es como la fiereza de un amigo de afinidad de fuego aumenta tu fuerza en 2 puntos. Por otro lado, el temple de un amigo de tierra aumenta tu defensa en 2 puntos. Amigo de viento, bueno, eso siempre son un tanto peculiar y evasión, tanto que incluso aumenta tu evasión un 10%. Para terminar, los elementos estos especiales como los oscuros, por ejemplo, te dan un poco de todo, claro. Al encontrar un amigo de luz y oscuridad no es fácil. Pero si lo que te interesa es luchar, vale la pena. Tenemos tenerlos de amigos. Aumentan tu fuerza un punto y tu defensa en un punto. Y tu precisión y evasión en un 10%. De modo que ya sabes, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Claro, que los oscuros nunca se salen ganando haciendo amigos. Quizás es por eso que tengan ese carácter. Fui porque literalmente cada aldea te dan dinero y no desaprovecha las oportunidades de conseguir dinero, aunque sea de una forma. A ver. Cuidado, esa chica viene por nosotros a permanecer juntos. Oh, fuck. Creo que las cosas se van a poner feas. Bueno. Y con esto y un bizcocho ya entramos con todo. Si ya no quedan nadie, pero me preocupa que tanto daño me vaya a hacer. Freya, arcoiris lunar. Oh no, buen crítico. La más peligrosa se murió, pero aunque se haya muerto la más peligrosa, hay como 5, literalmente. Aquí. Buen trabajo para Dai. Quieto, vaquero, quieto. Parado. Me olvidé decir aquí. Vale, que aquí murió. Entra aquí al bosque. Corre. Espero que en parada y no salga mal parada. No me gustaría que las cosas se complicaran más de lo necesario. No, 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 no.
No, 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 no. Faraday, no, 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 no. Y se me murió Faraday. Les voy a contar después de esto. Un error mío. A ver. Ok. Todo bien, todo perfecto. ¿Cómo me alegro? Y estamos en una situación parecida a la de antes. Buen crítico, Navi. Lo bueno es que no tengo que preocuparme por Navi, porque Navi se puede curar sola. Pero bueno. Buen crítico. Es gracioso que la gran mayoría va por Navi, es lo gracioso. Pero por mí perfecto. Mientras no me vaya, mientras no me tenga que matar a Faraday de nuevo, estoy bien, aunque significa que no iba a estar cebada, posiblemente. ¿Por qué? La gran mayoría de enemigos van por cosas. Navi está en el nivel 11. Y estos enemigos, al ser la oscuridad, pegan como unos cabrones. Pues con esto ya terminó. Aunque no es mi estilo realmente hacer esto. Ver. No jugármela. Voy a tener que repetir nuevamente el capítulo. Listo. De algún modo lo conseguimos. Estoy agotada. Menos mal, avísme. El día de nacer por vosotras, ahora seríamos comida para zombies. Ya os dije que no teníamos que coger esa espada. Que sí, Nesra, que tenías razón y te me... Esa es una palmadita en la espalda. Pero ignorar que esa espada también ha sido útil contra esa chica que intentaba matarnos. Hablas de esa chica, ¿quién era? No lo sé, pero parecía una persona común y corriente, estoy segura. Creí que podría ser un soldado de Esperantia. Eso sería muy malo. Pero me temo que... No, imposible. Ya viste la transmisión de Desperante. Necesitar a gente normal. El líder del Desperante dijo que nos iba a dejar tiempo para prepararnos. ¿Crees que puede haber más como ese rumbo a la capital? No podemos ignorar esa posibilidad. Deberíamos hablar de lo que hemos visto cuanto antes. Ponemos rumbo a la capital, entonces. No, deberíamos hacer que, ¿sabes? Si seguimos avanzando en plena noche, queremos nosotros agotados antes de llegar. Si puedes dormir, por favor, tengo mucho sueño. Prepararé rápidamente un campamento y ya decidimos la ronda de vigilancia sobre la base. Ella no va a hacer ronda, si es necesario, yo haré la suya. Tranquila, Nestre, voy a hacer sus rondas con gusto. No tenéis ningún problema, ¿verdad? ¿Con eso? ¡No, no, no! ¡Para nada! A mí aún me sobra energía luego de esa pelea con Gusto.
Las de la pequeña. ¿Ves? Lo veo. Yo veo que no querían enojar, que una waifu está enojada por que le dejaron de plantón. Es curioso. Tardé más en lo que viene siendo cuando se me mudó de Faraday que en esto. Tardé solamente menos minutos. En fin. Ok. Fred Jazz. Debería dejarlo, debería avanzarle. No, vamos a dejarlo porque directamente estamos diciendo que ya esta es una continuación del capítulo 3 y el capítulo 2 se me hizo muy largo. Y este, como es más corto, creo que es mejor porque es más sencillito. Así que, más que decir, chao, chao.